Mira esto. Ah, Sandymas. Volvemos a vernos. ¿Y qué tenemos? Más sellos. Ahí está nuestro Avery, Thomas Tew y ese... Adam Baldridge y Joseph Farrell y ese Richard Band. Capitanes piratas. Así que tu teoría del grupo de piratas a lo mejor no era tan ridícula. Muy bien, entonces... ¿Cuál crees que es el truco? ¿Hay que pulsar un botón, tirar de algo? Quizá sea uno de los brazos o... Prueba a ver. Vamos. Chicos, cuando os canséis de toquetear al pobre Sandymas, venid a ver desde aquí. El trapezoide es el volcán, claro. La corona es Kings Bay. Tenemos un mapa, caballeros. Víctor, eres un puto genio. ¿Lo has oído? Un genio. Sí, sí. Vale, pues, si estamos aquí... Esta torre se alinea con el sello de Avery. Entonces, ¿los otros sellos? Deben de ser las torres de los tiempos de Avery. O sea, que el tesoro estará en una de ellas, ¿no? Sí, pero ¿en cuál? Cuento 12 torres. Oye, Víctor... ¿Eh? No habrás empezado a fumar cigarrillos, ¿verdad? No somos los primeros en estar aquí. ¡Bomba va! ¡Al suelo! ¡Nos tenemos a tiro! ¡Mierda! ¡Es una emboscada! ¡No te vas a librar! ¡Adoro! ¡Los tenemos a tiro! ¿Ya están todos? Bueno, esperemos. ¿Estás bien? Sí, sí, vale. ¿Sam? Sí, por aquí. ¿Qué estás haciendo? Intento confirmar mis sospechas. Mierda. Mira esto. Saben lo de las torres también. Ubicaciones, símbolos, obras... ¿Y ahora qué? ¿Ahora qué? Estamos jodidos, porque solo somos tres y ahí fuera hay un ejército entero y nos llevan ventaja. Sí, pero aún no saben a qué torre ir. Genial, Nathan. Nosotros tampoco. Claro que sí. Mira, está desgastado. Aquí, una coincidencia. ¿Estás seguro? También podría ser aquí. Mierda. Aún así, 2 es mejor que 12. Muy bien. Yo me encargo de esa torre. Tú y Sully de esa. No. La gente de Rafe está yendo a por las torres. Exacto. Así que si queremos adelantarnos, tenemos que dividirnos. Sam, espera un momento. Tienes razón. Cada torre está en extremos opuestos de Kings Bay. Mierda. Si te encuentras con esos payasos de Shoreline, llámanos, ¿vale? Nos vemos. Vamos, mate. Démonos prisa. Sí. Bueno, ahí está la torre. ¿De verdad crees que ese tesoro nos estará esperando en medio de un mercado? Ya, claro, qué locura. Pero hemos visto muchas locuras. Je t'avais dit de pas y aller trop fort. On n'était pas obligé de tout vendre du tout. Je sais. La troupe sortit avec tout ce truc. C'est bon, je comprends. Disculpa. Attention, hein. Je vois pas où est le problème. Rappelle-moi ce qu'on fait là. Tu m'as dit que tu voulais manger tout ça. Ils en parlent après, c'est pas ça. Hé, mon ami. Comment ça s'appelle? Qué bien lo pasaremos cuando tengamos que volver a Estados Unidos. Ni me lo recuerdes. C'est ça. Vous avez compris. Hola, chicos. ¿Habéis visto algún tesoro pirata por aquí? Nate. Lo siento, es muy impaciente. Mierda, lo siento. Yo dejé que él le ayude. Culpa mía. Cuídese. ¿Has visto cómo me mira? ¿C'est tout ce que vous avez cette semaine? No lo creo. ¿Por qué no la invitas a comer pan picante? ¿C'est combien? 6500. T'assieds pas là-dessus. Personne va vouloir acheter une série si tu t'assieds dessus. Personne ne le saura, t'inquiète. Regarde. Voy a pasar. Vaya, esto es de la época de libre. ¿De dónde lo has sacado? Amigo, es un objeto único. Y haré descuento. $500. Venga ya, ¿estás de broma? Ni siquiera sé si es de verdad. Te doy $50. $400. Buen precio. Hay otros compradores interesados. Venga, tío. 200, ¿vale? Es lo que tengo. No puedo deshacerme de él por menos de 300. Es mi oferta final. Vale, me lo llevo. 300. Ney. ¿En serio? Listo. ¿Has visto? Así se regatea. Lo que tú digas. ¿Quiere probar una manzana? Son las mejores del mercado. Bueno, vale. Ya. Ah, muchas gracias, señor. Que la disfrute. Y corra la voz. Non, j'attends la dernière minute pour qu'on ne puisse pas me convaincre de rester. Je veux bien essayer. C'est moi, c'est son jour. Je veux bien essayer. Ça fait longtemps que vous habitez à la terre. C'est obligation que je suis resté. Mais c'est bien le coup. Oh, quelle belle vie. Je suis né ici et j'ai grandi. C'est difficile de faire mieux. Comment on va faire pour l'argent? Oh, c'est joli ça. Ah, c'est tout le pays. T'aimes pas? T'as fait une super affaire. Voilà, chiquitín. ¿Cómo estás? ¿Te gusta esto? ¿Eh? La torre. Choli, venga, es un lemur. Ven, dile hola. Ya vale. Luis, Sully! ¡Me han robado la manzana! Es que ya no te puedes fiar. Se sent respecté. ¿Sabes qué? Cuando acabemos con esto, voy a comprarme un perro. Ah, si salimos de esta, te compraré yo el dichoso perro. ¿Puedo llamarlo Víctor? Ah, claro. Nate, ¿quieres que te compre una de estas? Sí, hay que estar como una cabra para ponerse eso. Ah, como una cabra elegante. Dios, hay algo que huele aquí. Tiene razón, huele muy bien. Ah, abruti. Perdón. Es un poco tarde en la jornada. Mira, esa ventana está. Oye, vamos allá. Cerrada. Tendremos que colarnos. Discretamente. Eso va implícito en la idea de colarnos. Sully, creo que podemos meternos por aquí. Funcionará. Dios. Menuda caída. ¿Estás bien por ahí detrás? Tú a tu ritmo y yo al mío. Ya, bueno, al menos tienes una buena vista, ¿eh? Bien, a ver qué tenemos. El sello de Edward England, tal como decía el mapa. ¿Qué estamos buscando? Buena pregunta. Sí, sí que lo es. Vaya, ¿qué te apuestas? ¡Ah! Hemos entrado. Un escorpión. Un tío con una zarra muy grande. Son los signos del zodíaco. Mira, ahí está Leo. Y ese está. Y cuatro campanas ahí arriba. Y esas cosas del suelo parecen cerrojos. Fíjate. Que suenen las campanas. Este es el sitio, sin duda. Llamas a... En ello. Scorpio, Acuario, Leo, Tauro. Buzón de voz. Sam, parece que tenemos la torre correcta. Llámanos. La cobertura en esta ciudad deja mucho que desear. A ver, no hace falta esperar. Vuelvo ahora. Vale, vamos allá. ¡Que me aspen! Mira, Sully, el reloj aún funciona. Ya me he dado cuenta. Intenta no enredarte con el mecanismo. Claro. ¿Estás bien? Sí, muy bien. Ten cuidado con los dedos, Nate. ¿Debería estar nervioso? No, estoy bien. Confía en mí. ¿Dónde habré oído eso antes? Seguro que Avery era Scorpio. Vale, eso ha sonado muy fuerte. Nate, ha funcionado. El cierre de Scorpio está suelto. Vale, paso a la siguiente. Sully, ¿sabes algo de Sam? Aún no. Estará bien. Seguro que se ha olvidado de cargar el teléfono. ¡Nos quedan dos, chico! ¡Abierto! Vale, queda uno. Aparecido en el suelo. Mierda. Ya está, nada. Aún queda la campana grande de arriba del todo. Espera, voy para allá. Vale, cuidado con el mecanismo. Allá vamos. Demasiado rápido para trepar. Oh, hay que moverse. ¡Qué divertido! Puedo cambiar la hora desde aquí. No. Bueno, ya estamos aquí. Espero que estés bien ahí fuera, Sam. Vale, Sully, lo he conseguido. Esto va a sonar fuerte. ¡Ah! ¡Mierda! ¡Sully, cuidado! ¿Qué ha pasado? Lo siento, se ha roto el tirador. Ya, bueno, intenta no tirarle nada más a la cabeza, ¿vale? Voy a tener que tañerla yo mismo. Vale, ya voy. Hostia. Madre mía. Sully. Oh, mierda. Al menos he conseguido abrir la puerta, ¿eh? Esa sería una manera. Muy bien. ¿Estás bien? Sí. Mira, ¿quieres la moneda? Claro, ¿por qué no? A ver qué hay abajo. Ojalá sean montones de oro y joyas. Sam, por fin, ¿estás bien? Acabo de salir de mi torre, no hay nada. Bueno, nosotros hemos encontrado el sitio correcto. Ven cuando puedas. ¿En serio? Voy para allá. Ya viene. Bien. Sully, ya estoy aquí. Oye. ¿Son estos nuestros chicos? Sí. Henry Avery y Thomas Tew, compañeros en el crimen. Los fundadores. ¿Fundadores de qué? ¿De la peor gincana de la historia? Son los sellos de Avery y Tew. Pero son un poco distintos. Sí. Tienen este patrón estrellado. Giran. ¿Pero hacia qué lado se supone que van? Segundo. Más símbolos piratas. Adam Baldridge, Ann Bonny y Christopher Condent. Esto tiene demasiadas combinaciones. Veamos a dónde conduce esa puerta. Aún espero encontrar algún tesoro. Ya somos dos. Mira, tenía razón. Baldridge, Bonny y Condent. Maravilloso. Pero, ¿qué hacen aquí? Bueno, averigüémoslo. Vaya, menudo bigote. Casi tan impresionante. Mira estas estrellas. Son como las de los sellos de Avery y Tew de la otra sala. Tienes razón. Ah, eso es. El apodo de Condent era Billy el Manco. Se haría fabricar una. Aquí hay otro patrón estrellado de esos. Sí, pero este es diferente del primero. Ah, sí. Bien visto. Gracias. ¿Ves? No soy solo una cara bonita. Bonnie era pelirroja. Sí. ¿Qué opinas? Son los sellos de Avery y Tew. Las estrellas se alineaban, ¿recuerdas? Apuesto a que estos también. Son... No tienes ni idea. Había montones de piratas, ¿sabes? ¿Estamos atascados? No, no estamos atascados. Pásame el teléfono. ¿Pides el comodín de la llamada? Casi. El del hermano. Ya. ¿Sabes? Esos cuadros son bastante buenos. Si no encontramos el tesoro, podríamos vendérselos a un museo. Busquemos los patrones estrellados. Vale, solo lo comento. William Mace. ¿Estadounidense? Sí, de Rhode Island, como Thomas Tew. Vamos ahí. ¿Sigues en la torre? Sí, acabo de bajar. ¿Qué es eso que acabas de pasarme? Te lo contaré luego. De momento, dime quiénes son. Bueno, los delfines son Richard Want. El tridente es Joseph Farrell y las dos manos con la perla son William Mace. Quédate donde tengas cobertura. Puede que tengamos que volver a llamarte. Espera, Nathan, ¿tienes el tesoro? No, aún no, pero tengo un enigma que resolver. Ya te contaré. Libros, una esfera... Este quiere parecer sabio. Richard Want. Fue capitán del Dolphin. Oh, parece que Baldridge y él competían por la mejor peluca. Sully, ayúdame. Desde luego. Gracias. ¿Está recto? ¿A quién le importa? A mí me importa. Dios, mira la cara de Farrell. Parece que prefiriera estar en cualquier otro sitio. Toma ya. ya. Vale. ¿A quién tenemos aquí? Sabes, me sorprende que no sepas estas cosas. Claro que las sé, pero quiero asegurarme de que Sam también. Así se siente útil, eso es todo. Ajá, claro. Mierda, ¿qué ha pasado aquí? Se caería una antorcha o algo. Vamos a ver qué queda. A este no lo reconozco. Parece más joven que los otros piratas. Una menos. Sam me ha mandado un mensaje. Ah, vaya, Sully. Resulta que Sam tampoco lo sabe todo. Regodearse está feo. Ya lo sé. Echemos un ojo a esos cuadros. Sin nombre. El atuendo de este parece moro. ¡Ja! Yazid al-Basra. Parece indio. Casi. Mongol. Pero no fue a los mongoles a los que robó a Avery. Honor entre ladrones. Ah, sí. Como si eso se cumpliera. Edward England. Un tipo robusto. Vale, tengo los nombres de dos de ellos. Debería ser capaz de averiguar esto. lo tengo claro. ¿Se lo enviamos a Sam? Pero tío... tú has dicho que es experto en piratas. Solo lo digo. Vale, el primero. El segundo... El último. Muy bien, a ver qué piensan. ¿Sabes? Eso parece... Espera. ¿Qué haces? ¿Acabas de hacer fotos? Aguanta. Los reclutas de Avery no tendrían smartphones, obviamente. Obviamente. Así que esta habría sido la única forma de llegar a la siguiente pista. ¿Son pistas? Sí, déjame ver. ¡Voilà! Oh, oh, oh. Vale, esto podrían ser vientos alisios. Sí, y esto parecen latitudes. Sí. Y supongo que nos toca hacer las maletas otra vez, chaval. ¿Qué? Pronteus quo licencia. No puede ser. ¿El qué? Madre de Dios, es tan obvio. Nate. ¿Cómo es que no me di cuenta? Déjate de chorradas a la mente maravillosa. ¿De qué estás hablando? Espera un poco. Sam, ¿tienes las fotos? Y aquí estoy, llamando a lo que pensaba que era el móvil de Sullivan y mira quién contesta. ¿Qué tal estás, Nate? Hola, Rafe. Ha pasado mucho tiempo. ¿Cómo has conseguido este número? ¿Te lo apuntó Sullivan en una servilleta? Ojalá. Así lo habría conseguido por un poco de ron, ¿eh? No. Me he gastado una pasta en encontraros. Pues espero que no gastaras mucho en la cosa esta de Avery. Dicen que hay mucha competencia. Sí, ya sé que os habéis lucido bastante. Pero al final lo que importa es quién es el primero en llegar al tesoro. Parece una apuesta. Oye, Nate, ya sabes que a mí me va la marcha, pero mi socia... Digamos que prefiere... eliminar riesgos innecesarios. Vaya, Rey Falder recibiendo órdenes de otros. ¿Cómo cambian los tiempos? Mira, Nate, solo te haré esta oferta una vez. Déjalo todo. Vete a casa, vive tu vida. Estoy dispuesto a perdonar y olvidar. Por los viejos tiempos. Suena muy apetecible, pero... La verdad es que no soy de los que se rinden cuando van ganando. Vale. Prodeus quo licencia. Por Dios y la libertad. Unas fotos muy chulas, Nate. Buena composición. Has pirateado los móviles. Me robaste mi cruz. Escucha, Nate. Si eres la mitad de listo de lo que te crees, aceptarás mi oferta. ¿Qué dices? Mira, me encantaría ponerme al día contigo, pero espero una llamada, así que... Nate, solo una cosa más. Nate. ¿Qué? Esto... Tú sabes que vuestros teléfonos llevan GPS, ¿verdad? Nos vemos pronto, colega. Mierda. No me lo digas. Van a visitarnos un montón de matones. Eso. Sam. Por Dios y la libertad, Nathan. ¿Entiendes lo que significa? Sam, escucha. Sal de las calles ya y destruye tu teléfono. ¿Qué ocurre? Rafe sabe dónde estamos. Busca algún sitio donde escondernos. Sam. ¡Sam! Joder. Oye. Te compraré otro. Sully. Creo que esa es la torre de Sam. Desde luego es la torre de Sam. Vamos. Por aquí. Perdón. Disculpa. Excusez-moi. ¿Cuánto tardará Rafe en aparecer? No nos quedemos a descubrirlo. Perdona tú. Vamos, ahí abajo, Nate. Nate, vamos. ¡Fuera todos de ahí! ¡Voy! Vaya, ¿te lo estás pasando bien? ¡Qué bien! ¡Derribadlo! Colina abajo. Genial. ¡Hey! ¡Hay más! ¡La mierda! ¡Aguanta! ¡Dios! ¡Fuera de mi camino! ¡Cuidado! ¡Joder! ¡Otra vez ese maldito camión! ¡La puta! ¡Cuidado! Por favor, no pilles a nadie. ¡Lo siento! Eso es la ropa limpia. Ya lo limpiarán luego. No tienes que comerte todas las vallas, ¿lo sabías? ¡Hago lo que puedo! ¡Aguanta! ¿A dónde diablos vas? ¿Dijiste tú lo de tira para abajo? ¡Dios! ¡Allá voy! ¡Oh, qué idea tan maravillosa, Ney! ¿Quieres conducir tú? ¡No! ¡Lo haces genial! Ah, ¿ves? ¡Ya está! ¡Oh, mierda! Estos tipos no se rinden. ¡Genial! ¡Por aquí! ¡Oye! ¡Para! Ah, ¡cambio manual! Vamos, sal de aquí. Vale. Venga. Voy a cortar por aquí. ¿Qué se supone que hago ahora? Por esas escaleras. Allá vamos. ¡Oh! Tío, qué ganas tiene Rafe de sacarnos del mapa. Vale, ¿tú crees? ¡Sí! Creo que nos despistamos. ¿Sí? Nunca jamás volveremos a esta ciudad. ¡Apúntala en la lista!